Muy buenas tardes a todos. Iniciamos el día de hoy la tercera sesión del curso Introducción a los Códices Mesoamericanos. Nuestro ponente, el expositor es el doctor Osvaldo Murillo, que nos ha estado presentando pues diversos documentos, formas de leerlos, elementos comparativos, con pintura mural, con cerámica. Bueno, ha sido maravilloso todo este bagaje cultural al cual nos hemos podido acercar gracias a todo lo que nos ha presentado. Y el día de hoy, pues, la sesión está dedicada a los códices mixtecos. Con eso vamos a iniciar. Mi nombre es Ivonne Encinas y a nombre de Arqueología MX, pues les doy la más cordial bienvenida a todos. Gracias, doctor Murillo. Una vez más, pues por todo lo que ha preparado para nosotros. Adelante. Buenas tardes, hoy ando un poquito, bueno, ando muy cansado, entonces, por si me notan raro así de alguna facción algo, es porque traigo mucho cansancio acumulado. Pues para mí es un honor estar con ustedes. Y ya saben, cualquier pregunta que tengan, estoy con la mejor disposición de apoyarles. Pues sobre todo, las dos sesiones previas, había como el cuestionamiento de códices prehispánicos, ¿no? Ahorita la mayoría de lo que hemos visto pues es virreinal, pero estas tres secciones que vienen a partir de hoy, casi vamos a analizar puro códice prehispánico. Hoy prácticamente no vamos a ver otra cosa más que unos códices prehispánicos, o si acaso unos que fueron modificados a principios del siglo XVI, aunque la otra mitad se considere prehispánica. Mañana también Gastón Cosor es prehispánico, que son códices adivinatorios, y de lo maya también. Y en cambio, la última sesión, ahí se va a hacer puros códices del siglo XVII a XVIII. Perdón, del XVI al XVIII. Entonces, ya voy a iniciar con la presentación. Sí se está viendo, ¿verdad? Sí, doctor, sí se ve. Para empezar, lo primero hay que dejar claro es de que el término mixteco, pues es del siglo XVI. Es una combinación entre náhuatl y español, porque pues este conjunto de pueblos a los que se les denominaba mixtecos, pues se asumen a sí mismos, algunos debaten como la gente de las nubes y otros como la gente de la lluvia, ¿no? Entonces, eso es lo primero que se debe de quedar muy en claro y que no es el caso único de los mixtecos, ¿no? Hay muchos otros pueblos, como por ejemplo otomís, huastecos, todo eso, que son pues denominaciones entre náhuatl y español, pero que estos pueblos se refieren a sí mismos bajo otro nombre, no en su lengua. Ahora bien, vamos a definir primero en un mapa qué es la mixteca, ¿no? Para empezar, la región mixteca, pues son cinco regiones. La que está más al norte, pues es la mixteca poblana, y que es pues la que está entre frontera entre Oaxaca y Puebla. Más o menos para ubicarlos, ayer hablábamos del mapa de Pautinchan. Entonces, ahí donde está la letra A, son algunos de esos poblados que estuvieron bajo sujeción a Pautinchan, ¿no? Bueno, a los. No Cotincha, no, perdón, a los Totomihuaques que ayer veíamos. Luego, donde está la letra B, es la Mixteca Alta. Y que comprende sobre todo en esa parte donde está el número 2, el Valle de Cuitzlahuaca. Una distinción importante del Valle de Cuitzlahuaca es que se reconoce sobre todo 13 documentos muy importantes, pero ya virreinales, de la historia de la región y que, como mencioné previamente, alude a eventos que pudieron haber acontecido desde el siglo X, XI hasta el XVI. Pero reitero, en la Mixteca Alta, esos documentos pues refieren a cosas virreinales, como por ejemplo el lienzo de Tapiltepec, que ahorita se los voy a volver a mostrar para recordarles, ¿no? Ahora bien,
En la región C, Mixteca Baja, es de en esta zona donde proceden estos documentos prehispánicos. Entonces, pues va a contener sobre todo las historias que se desarrollaron entre los puntos que ustedes ven entre 3 y 4, aunque obviamente van a aludir desde el sitio número 1, que es Cholula, ahorita lo vamos a ver, hasta el número 6, que es un señorío costeño de Tututepec. Reitero, los códices prehispánicos que nosotros decimos códices mixtecos proceden de la Mixteca Baja. Ahora bien, de la Mixteca de la costa, pues ya es hacia Puerto Escondido, más o menos para que se den una idea. Y esta otra que es la Mixteca Guerrerense, y esa pues es, digámoslo así, la que tiene un poquito menos de estudio en cuanto a arqueología, documentos y muchas cosas, ¿no? Pero pues deben de tenerla en cuenta porque, pues muchas estelas, cerámica y cosas, pues son similares a las otras mixtecas, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los códices mixtecos? Y que obviamente con ello lo dimos a los códices prehispánicos. Son el Códice Vidabonensis, que pues más o menos ese trae relatos del origen del tiempo, del origen de los dioses y del calendario. Y ya los demás códices, pues contienen historias de distintas dinastías, prehispánicas, pero sobre todo muchos de ellos vinculando algunas escenas del personaje que vemos del lado derecho, que es el señor Ocho Venado Garra de Jaguar, y que aquí porta un traje de yagüi, como vimos, ¿no? O sea, su traje de tortuga. Y por tal motivo, pues para los estudiosos de estos códices, pues van a encontrar relatos equivalentes entre las distintas versiones. O bien, algunos van a tratar de legitimar su poder asumiendo que descienden de él o de alguno de sus ancestros. Y pues, ¿qué más les puedo decir de aquí? Bueno, básicamente, aunque estos códices se asume que se pintaron entre el siglo XIV y XVI, pues la vida del señor Ocho Venado Jarra de Jaguar acontece entre el siglo X y onceavo, perdón, entre el siglo, sí, entre el siglo, alrededor del siglo onceavo. Es lo mismo que pasa con los documentos que vimos ayer. Y va a haber ciertas variaciones. Algunos piensan en variaciones, por ejemplo, el que algunos van a tener, y lo van a ver hoy, que van a tener líneas así verticales, otros horizontales, unos se van a leer de derecha a izquierda, otros de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, algunos piensan que o bien se pintaron en diferente época o corresponde, pues, a estilos regionales. A ver, particularmente, el Códice Nuttall y el Códice Colombino Bécquer, esos sí son los que más van a estar, digamos, biográficos de la vida del señor Ocho Venado. Y ya los demás, pues, van a tener, pues, nada más algunas escenas. Algunos de estos, como por ejemplo el Códice Nuttall, que está pintado en papel venado, ese va a tener dos lados y va a tener pues la narrativa de las historias de otros personajes, y pues también va a tener la narrativa del señor Ocho Venado Garra de Jaguar, pero ya en la faceta final de su vida. En cambio, el colombino y el Becker
que ahorita lo vamos a ver también, pues eso sí tienen completa toda la vida de este personaje. Y les reitero, va a haber ciertas narraciones que no van a coincidir, pero pues recuerden, también eso tiene que ver, pues que cada grupo va a pintar acorde a cierto interés particular. Vamos a seguir viendo ahora algo que es importante de esto, y es mencionar que pues, los llamados códices místicos pertenecen a lo que aún pueden encontrar en algunos lados como el estilo mixteca pueblano, y que ese pues, va a estar presente pues, en Tlaxcala, Puebla y Oaxaca, y que lo van a encontrar, por ejemplo, en pintura mural, en cerámica y en los códices. Por ejemplo, un ejemplo de pintura mural, perdón el pleonasmo, pues son las pinturas de Potelulco, ¿no? De Tlaxcala, que tienen también tienen, por ejemplo, también la ilustración de la bajada de Mixmiscoas, como la que está ahí presente, ¿no? O algunos rituales con dioses cuchillos, como los que vimos en el mapa de Cotinchan. O bien, también van a tener representaciones de Tezcatlipoca, ¿no? Y pues es importante que lo tengan en cuenta, ¿no? De hecho, pues hay un debate, ¿no? Hace mucho tiempo sobre la arqueología, si quién influyó a quién. Pero más allá de eso, reiteramos, uno de estos personajes que va a unir a la gente, digamos, lo náhuatl o lo mixteco, es Ocho Venado Garra de Jaguar. De hecho, una de las escenas más emblemáticas de esta alianza, pues es con la que va a ser con uno de los gobernantes de Cholula, que se llama el señor Cuatro Jaguar. Cabe mencionar que en Coixtlahuaca, se alude a que lo refunda otro señor gobernante de Cholula, Cuatro Garra de Jaguar, pero al parecer no es lo mismo. Lo importante de esta escena, retomando lo que estamos diciendo, es de que inclusive algunos lo aceptan, otros no, pero esta sería la primera expedición marítima, o bueno, sí, representada en códices, ¿no? En códices mixtecos, y sería una representación del Golfo. El volcán del lado izquierdo no es el Popocatépetl, es el Pico de Orizaba, que tuvo una vida activa en el posclásico. De hecho, con el doctor Montero hace como unos cinco, Arturo Montero, hace como unos 5 años fuimos a registrar un templo prehispánico allá en el Pico de Orizaba, y quedó muy cerca de esa colada de lava, la del siglo XVI. Entonces, yo sé que son datos que igual todos piensan que el que siempre estuvo activo fue el Popocatépetl o el Xitle. Pero no, también el Pico de Orizaba estuvo activo en época prehispánica. Y les reitero, de hecho, para la Marina de México esta escena es bien importante, ¿no? Porque reitero, tentativamente es una representación del Golfo, de hecho ahí está un caracol Strombus gigas, y sería la alianza entre Cholula y los mixtecos, ¿no? Es decir, un gobierno tolteca chichimeca con este gobierno, mixteco. Obviamente, reitero, van a encontrar algunos escritos que dicen que no, pero pues muchos dicen que sí. Entonces, pues ya, al que se profundice más en eso, pues ya tendrá su propio punto de vista. Ahora, ya que identificaron las mixtecas, vamos a hablar algunos de los sitios o ciudades importantes o significativas que se mencionan en este lugar. Nada más para quien no sepa, como dijeron ayer que no todos saben dónde es, si ¿sí pueden ver el cursor? Donde está el cursor, es el Pico de Orizaba. Entonces, la ruta de Cholula sería subir por aquí lo que hoy sería la México-Oaxaca, y por acá subir por un paso que está por esta zona que hoy es Maltrata, ¿no? Que será una de las rutas del Golfo. La otra estaría por acá en el norte, por el cofre de Perote, y es por donde entró Hernán Cortés, y que era la otra ruta comercial, siendo uno de los
dos corredores teotihuacanos más importantes, ¿no? Por acá estaría Cantona, en esta zona, y esta es la Malinche, aquí estaría Tlaxcala, esta es la Sierra del Tepeaca, donde está Cuautinchan, y como pueden ver, el número uno es Cholula. Y aquí estaría Popocatépetl y Iztaccíhuatl. Del que vimos en eso de Cuauhtémoc, ellos están por acá, en el sureste del Popocatépetl. Bueno, y reitero, ¿por qué es trascendental este corredor? Pues porque es el acceso a los valles centrales y después a lo de Soconusco, que es lo que vimos también con el lienzo de Cuauhtémoc. Que son los mismos caminos que. Y ahora por donde pasan las carreteras más o menos. Pero que fueron trascendentales. Y reitero, uno de los principales productos siempre de vínculo entre Cuenca de México y el Valle de Valles Centrales de Oaxaca es la mica. Y Jadeíta Imperial, pues hasta acá. Entonces, por eso son importantes esas rutas y esas uniones. Ustedes saben que Cholula se distingue como la gran ciudad del comercio, ¿no? Entonces, por eso es importante ahora. El número dos es Coixtlahuaca, que reitero, de ahí proviene una fuente importante de corpus de documentos novohispanos, entre ellos el lienzo de Tlapiltepec, el rollo Selden, que es diferente al códice Selden, que hoy lo vamos a ver. El lienzo de Nativitas y ya muchos más. El número 3 y 4 son Tilantongo y Chalcaltongo. Y reitero, entre el 3 y el 4 se asume que de ahí vienen lo que nosotros decimos los códices mixtecos, ahí fueron pintados. Más allá de que evoquen otros lugares. El número 5 sería pues Achila. Y el número 6 es Tuxtepec, con el templo del cielo o de Venus, ¿no? Ahorita vamos a ver algo importante de eso. Entonces, ya después de esta ubicación, espero que les quede más claro, pues, de dónde viene el estilo. Y que reitero, una vez más, los códices mesoamericanos van a retomar temas de sucesos históricos en torno al máximo al siglo X, pero sobre todo el siglo XI al XVI, y también mitología, dioses, forma de entender el espacio, que forma parte de esta ideología propia de esa época que en la arqueología mexicana se conoce como el posclásico, y particularmente el posclásico temprano, que es, marca una ruptura ideológica significativa con el epiclásico, clásico y preclásico. Y que, pues a diferencia de otras fuentes, como ayer vimos Chicomosto, pues todo eso es a través de cosas que escribieron cronistas, frailes, algunos descendientes de la élite indígena y documentos virreinales. Aquí sí hay algunos documentos también de la época, ¿no? Pero estos son los prehispánicos, ¿no? Para los que quieran saber, ya lo dije muchas veces. Pero yo espero que les quede claro que son los prehispánicos. No obstante, y eso ustedes lo saben, no porque es territorio mixteco, nada más vivían mixtecos, también vivían zapotecos, chochopopolocas y nahuas. De hecho, una migración importante allá al valle de Cuixtlahuaca se asume que fue en el siglo XI. Y este es un fragmento del lienzo de Tlapiltepec que ya vimos. Y si ustedes cuentan, tiene 7 hoyitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, 7 cuevas, Chicomosto. Porque ellos no se ven como pues de esa zona. Ellos se asumen como nahuas. O descendientes de nahuas. Y que particularmente es el señor Cuatro Venado Jaguar de Cholula el que funda esta región. Inclusive pueden ver. Lo que dijimos, matorral xerófilo de espinoso, ¿no? Asociado a Chicomosto. Y eso es porque, pues, cada pueblo tiene su origen. No todos se asumían como Chicomosto. Más adelante,
o bueno, una lámina más adelante, no tanto, vamos a ver cuáles son los orígenes de los pueblos mixtecos, acorde a estos códices, y que pues, hoy los vamos a estar viendo esos códices con detenimiento, ¿no? Y no vamos a estar mezclando tantas cosas, sino pues nada más así detalles de códice en códice, ¿no? Entonces, recuerden, son pueblos multiétnicos, ¿no? Es así como ahora que, que solamente se habla una lengua, ¿no? Había varias. Y obviamente, pues, varias formas de concebir el mundo e identidades también. Y bueno, como platicamos la primera clase, pues va a haber documentos que van a presentar su historia a la forma en cómo ellos lo ven y que van a ser comparados con los de otra región a la forma en cómo ellos describen que fue la historia. Ahí en el número uno está Cuautinchan, en la letra A es la Malinche, ¿no? De Tlaxcala, y que son los territorios que conquistan alrededor del siglo XIII, dos o XIII, la gente que salía de Cuextlahuaca, ¿no? De hecho, para quien una vez me decía que es nido de águila, Cuautinchan, sí, pero como pueden ver, ahí está representado en una casa, ¿no? La casa del águila. A rato que veamos el Códice Selden o Códice Añute, pues van a ver que también está representada como una casa sumisa, ¿no? No como nido. Entonces, o sea, no está mala traducción, pero solamente para que sepan una forma en cómo se representa con toponimia. Y a propósito de esto, hay una escuela de holandeses en la que están Marten Jansen y varios de ellos, que le ponen otro nombre a todos estos códices, ¿no? Por ejemplo, creo que al Nuta le dicen Tonindalle, al Rollo Sender le dicen el Añute. Perdón, el código es el de Añuta. Entonces, eso más bien confunde, ¿no? Yo por eso nada más voy a decir los nombres tradicionales, porque si no, de por sí está difícil, ¿no? Y ya ustedes tienen su criterio para nombrarle como se les dé su gana, ¿no? Ahora sí que acorde a su interés, a si están de acuerdo con una propuesta o no, pero pues ya saben, ¿no? Así siempre pasa. Hasta la maestra Ivonne sabe que hay tradiciones cerámicas que le pusieron del nombre de una mujer que era la novia de alguien, ¿no? O amiga de alguien, y ya por eso ya se llama estilo Margarita número 2 o así, ¿no? Cuando nadie le dice así, ¿no? O que hay otros conflictos mismos en la arqueología que no hay, digamos, un convenio entre los centros INAH y las universidades, y es la misma cerámica, pero en Aguascalientes le dicen de una forma. En Zacatecas de otra y en San Luis de otra, pues son los mismos, ¿no? Entonces, siempre también ténganlo en cuenta, ¿no? Ahora sí, dijimos que, pues, los nahuas que estaban en el valle de Cuixtlahuaca, pues ellos dicen que vienen de Chicomostro, como ayer vimos, ¿no? Pero, pues, los mixtecos no. Los mixtecos, por ejemplo, algunos asumen que la dinastía que funda un señorío, pues son gente que emergieron de la tierra. Pero otros van a decir, no, vino el sol y Venus, flecharon y surge el primer gobernante de nuestra dinastía. Igual surge de la tierra, pero fue por una flecha de estas deidades estelares. Como les dije, o sea, más allá de que igual casi todos identifiquen a Venus como vinculado con el maíz y la lluvia, es una deidad guerrera. Inclusive vamos a ver en los códices mayas que siempre sale allá atacando a ranas, pumas y gente, ¿no? Otros dicen que surgen del árbol, ¿no? De un árbol, de un río. Entonces, vean cómo son diferentes orígenes. Y algo que nos remite a todo esto es de que si es tierra, cueva o río, pues son dominios del Tlaloca, ¿no? Como dijimos, están asociados con el dios Sahuí, que es el dios de la lluvia, o el dios de las nubes, ¿no? Ahorita vamos a ver todos esos códices, ¿eh? O sea, no, nada más para efecto de esta separación. Y como dijimos, otros van a decir que vienen directo, no hay árbol en el río, pero sí salen del río.
Y así cada pueblo va a tener sus orígenes de diferente forma, ¿no? No hay un origen único, porque, pues, reitero, cada pueblo tiene su propia historia. Y obviamente, pues, sí va a haber ciertos rituales compartidos, como por ejemplo, que en un cerro va a haber un templo dedicado al dios de la lluvia, ¿no? De hecho, en ese arreglo, aunque yo no lo diga, está una de las fiestas de las veintenas que se llama Atcahualu, para algunos lugares, ¿no? Y que en este sentido, el que va a aspirar a fundar un señorío es ungido con agua y fuego por el dios de la lluvia, ¿no? Este agua y fuego está representado por un relámpago y por la olla de agua. Entonces, pues eso pueden ver que lo mismo va a pasar si ustedes van a un cerro como por ejemplo la Malinche o el Nevado de Toluca, van a encontrar cerámica en cuevas y esos lugares donde se adora la lluvia. Y eso no significa que sea, digámoslo así, un ritual similar. Y una de esas diferencias las podemos encontrar. Ritual similar que sea todo idéntico, me refiero, ¿no? Sino que va a haber diferentes cantos, diferentes formas de entregar sus ofrendas, pero todo a un calendario sagrado. Y es que algo que va a distinguir a estos códices místicos es que todos los personajes van a tener su calendario sagrado con el que les asignaron un nombre, ¿no? Porque también entiendo que a veces algunos que estudian mayas piensan que fue el perfeccionamiento de la numérica y todo eso. Realmente todos los pueblos tenían esos calendarios porque si no, pues cómo les iban a asignar el nombre a las personas y su destino. De hecho, la última parte que tenemos preparada para el martes en la segunda sección tiene que ver con el análisis de un título primordial del siglo XVIII, pero asociado con la geografía para ver cómo los pueblos toman posesión de un territorio a partir del culto de los dioses que evocan el paisaje o la naturaleza. Yo sé que suena complejo, pero lo van a ver ese día. Pero lo importante es que sepan que todos van a tener a cierto tipo de deidades, ahorita vamos a ver otro ejemplo, tal vez con distinto nombre, pero con funciones equivalentes. Por ejemplo, aquí tenemos la visita como Yahweh del señor Ocho Venado. Dijimos, aparece Yahweh previo a la fundación de una dinastía y un linaje. El señor Ocho Venado se presenta a la señora Seis Hierba, que parece es una equivalencia de Cihuacóatl, allá en entre los mixtecos, y entonces le va a dar seis objetos para ir a la guerra sagrada. Entre ellos un pescado dorado, un caracol, un escudo de turquesa, un lanzadardos. De hecho, hay una peculiaridad de este lanzadardos. No se aprecia aquí, pero tiene la cara de un búho. Y como ustedes sabrán, uno de estos grandes personajes de aves guerreras son los teotihuacanos. Entonces, una pregunta que haríamos aquí. ¿Será acaso una reliquia teotihuacana? Ahora les voy a decir otra cosa. Este es un disco de turquesa. Ustedes, los que viven por allá o conocen esta región, saben que hay fragmentos de madera con turquesa. Hasta allá en el museo de, ¿cómo se llama ahí? De Tehuacán hay, ¿no? Pero la turquesa, ¿cuándo se empieza a explotar? ¿En qué periodo? Pues en el posclásico, porque corresponde a las rutas que vienen desde el sur de Estados Unidos. Entonces, temporalmente está asociado a que pues, van a tener un objeto de poder pues, en la época cuando se produce. Y de hecho, para quien tal vez ya ha leído sobre la turquesa, los estudios del doctor, ¿cómo se llama? Melgar y sus discípulos del Templo Mayor, a partir de los estudios de turquesa, dicen, la cerámica presente en contextos de Mesoamérica
Viene de manufactura del posclásico temprano y procede del sureste de Estados Unidos. Y aquí pues está presente uno de esos objetos, ¿no? Que concuerda con lo que estamos hablando. Les voy a decir otro caso así. La mica, no, perdón, la pizarra. La pizarra es un objeto de piedra de tipo metamórfico con el que se hacían discos o se pintaban figuritas con efigies de deidades. La pizarra se distingue sobre todo como un material usado en el clásico y cuando mucho hasta el epiclásico. Ya después ya no se usa pizarra. Entonces es otro marcador temporal. Bueno, eso tal vez yo sé que ustedes son guías, pero pues se los comento porque tal vez haya alguien de entre todos ustedes que esté interesado en profundizar más, ¿no? Eso es lo que les decía. Bueno, aquí no puse un plato de cerámica, pero esta bandera y este signo significa Xonecuilui, que evoca el rayo, pero también está íntimamente ligado con las fiestas del maíz, de ofrendas a dioses del maíz. Tenemos este Xonecuilui en la falda de la Zihuacóatl. En el momento en que se presentan ofrendas de vida en campos de tierra con sangre para que crezca bonito el maíz. Y como ustedes saben, la Zihuacóatl es una madre de plantas. No por nada en Xochimilco se adora en el cerro Xilotepec, que es el cerro del chilote, ¿no? Entonces les digo, o sea, no porque sea mixteco, maya o algo, realmente cada deidad va a tener ciertos atributos. Días de adoración, símbolos. Más bien, el tratar siempre de enaltecer algo, a veces puede notar que desconocen mucho de otra cosa, ¿no? Entonces, más bien, lo importante siempre es aprender de todo, ¿no? Sobre todo, pues, digo ahorita porque yo sé que les interesa más lo maya, ¿no? Pero, pues hay que aprender de todo para que puedan brindar más explicaciones de todo, ¿no? Y crear historias interesantes para la gente que ustedes guían, porque saben que pueden inclusive hasta transformar vidas. Y bueno, algo que distingue, digamos, uno de los objetos o el objeto más sagrado dentro de la religiosidad mesoamericana son los bultos sagrados. Y la mayor cantidad de representaciones de bultos sagrados están en los códices mixtecos. Aquí, por ejemplo, tenemos a un dios cuchillo, ¿no? El bulto sagrado de su templo en Tilantongo. Y entonces, no sé si hay alguna duda hasta aquí, previo a que ya pasemos a ver Sí, los doctor, hay códices, algunas ¿no? inquietudes. Comienzo con Jime Guerrero, que dice, ayer se comentó que se empezaría hablando de cómo reconocer a Tlaloc, ya se mencionó, o se puede incluir después en algún momento, no sé. Ayer se mencionó, pero como me digan. Pues sería Teojera, Bigotera y algunos casos también en figurillas nariz larga, ¿no? También en algunos casos Chalchihuites. Pero reitero, Tlaloc formalmente es una deidad que puede ser identificada así a partir del siglo X, XI en adelante, ¿no? ¿O quién de ustedes sabe qué lengua se hablaba en Teotihuacán? O el Tajín. De hecho, los estudiosos del Tajín, más allá de que ahora se coincide como algo, bueno, se acepta formalmente que las migraciones totonacas son después del siglo X, ¿no? Y que por el sistema de escritura del Tajín, posiblemente tiene que ver con el Tenec, ¿no? Con el Huasteco, pero no se puede afirmar. Y digo porque es un espacio donde está representado
dioses de las lluvias, ¿no? En las columnas, en el epiclásico, clásico y epiclásico, ¿no? Si quieres, siguiente pregunta, y si no, en la última clase vamos a ver algo de dioses de lluvia. Muchas gracias. Alberto Benevendo, ¿para qué usaban la mica? Pues se supone que alguna decoraba pisos o ropajes, ¿no? Está asociada también con textiles, ¿no, maestra? Yo, para quien quiera aprender más de estos materiales, como por ejemplo también lo que es la pizarra, puede checar los trabajos de Julieta López, ¿no? De Teotihuacán. Voy a aprender una de los mientras quiere. También se utilizó, perdón, que me involucre, Teotihuacán se utilizó también para los incensarios ceremoniales. En la decoración sí hay aplicaciones de mica, así es. Bueno, Perdón, perdón, continuamos. No, no hay cuidado, perdón, Adolfo. Ivonne. Justamente por eso preguntaba, porque la mica tiene una capacidad de resistir el calor muy alta. Entonces no se me ocurría como para qué, pero la cuestión de que comenta la compañera sí, sí me da una idea de como para qué podría ser utilizado. Gracias. Sí, para decoración es muy frágil, se rompe muy fácil. Gracias. Con gusto. Continuamos con la de César Martínez. ¿Cuáles son las fuentes que utilizan estos investigadores holandeses para renombrar los códices? Pues realmente no podría explicarle el momento así, por qué están asignando o renombrando estos códices, ¿no? Pero en sus publicaciones ya aparecen así. Gracias. Bueno, aquí Mauricio anotó un comentario, Mauricio Gabriel Olvera. De ahí la leyenda de búho lanzadardos, más bien es una pregunta, pero bueno, habría que regresarnos a la imagen. Yo me imagino ahí de cuando lo estaba escribiendo, o no sé a qué te refieras, o si necesitemos más datos de lo que dice Mauricio. No, bueno, más bien, porque en Teotihuacán están presentes en la pintura mural y también en cerámica distintas evocaciones de aves guerreras, ¿no? Y uno de estos famosos, de hecho, hay un libro que acaban de sacar sobre búho lanzadardos, ¿no? El año pasado, para Tikal, ¿no? Se supone que es uno de estos personajes trascendentales en esta historia para el siglo IV, ¿no? Gracias. David Villagómez, ¿cuál códice podríamos consultar para saber más acerca de cómo daban los nombres entre los mesoamericanos? Pues los que vamos a ver mañana, ¿no? Los códices adivinatorios, los llamados códices adivinatorios, ahí está la forma en el que se basaban los sacerdotes para asignar nombres o destinos, ¿no? Gracias. Carolina pregunta, ¿cómo conseguían la turquesa? ¿Ya tenían esa ruta de comercio hasta el norte? La evidencia indica que sobre todo estos yacimientos y la manufactura de la turquesa, prolifera a partir del posclásico temprano. Y ya hay muchos trabajos sobre eso. Se llama Emiliano Melgar, ¿no? Y Muchas gracias, son varios. todas las preguntas. Entonces,
Mañana vamos a ver unos ejemplos de esos de nombres, ¿no? Por eso ahorita soy así como un poquito, no me extiendo mucho en eso, pero realmente, por ejemplo, hay un proceso inquisitorial contra Matlatzincas en Azcapotzalco, que entre otras cosas la denuncia es de que tienen estos códices adivinatorios para ponerle el nombre Matlatzinca, ¿no? A la gente que nacía pues, en esa región. Itzel tiene mano levantada. Adelante, Itzel, por favor. Sí, bueno, en cuestión del búho lanzadardo, se ve en la estela 32 que está en la de Teotihuacán sobre la presencia en Tikal en Guatemala. De ahí se habla sobre un gobernante supuestamente hasta el momento teotihuacano que también llegó a tener influencia en Tikal. Y sobre la mica, discúlpenme que no levanté la mano. Aparte de estar en los incensarios ceremoniales que se encuentran en el museo de sitio, también hay un complejo de una empresa o una asociación extranjera que hizo investigación en Teotihuacán y se le dio el nombre de Grupo Viking. Es todo un conjunto habitacional con pisos de mica. Ahí es donde también se llegó a utilizar. Sí, les decía que justamente más allá del debate que va a ser contradictorio siempre, David Stuart sacó un libro el año pasado para el que lo desee conseguir, vale como 1500, que está dedicado a puro búho lanzadardos. Y es de que es uno de estos personajes significativos, ¿no? Lo importante es. Les digo, aunque no se aprecia en esa página del códice de Roger Selden, sí se ve en otras claramente esta reliquia, ¿no? Que le da la diosa. Precisamente ayer había también, me parece, la pregunta de un joven que decía, ¿qué contienen los bultos sagrados o tienen el poder? La diosa precisamente le da búho de venado a estas reliquias para que efectúe la conquista, ¿no? Del señorío de Tultepec en la costa. Y bueno, aunque aquí no lo presenté, ahorita vamos a ver en el códice mismo cómo este disco de turquesa se pone debajo de aquellos que son sacrificados como cautivos de guerra para que ahí caiga la sangre. Y gracias, Itzel. De hecho, ahí en Tikal, los mapeos más recientes de hace como 3 años asumen que puede haber un complejo similar a la Ciudadela, ¿no? En el parque le dice el mundo perdido. Y ya después, son fases que ahorita no tenemos que hablar de eso, pero ya después recuerden que al parecer la influencia más importante de Teotihuacán se desplaza a Quimilalcuyú, ¿no? Y que propiamente estos personajes, como el que mencionó Itzel y otros, van a aparecer en la iconografía regional, sobre todo a fines del siglo IV, ¿no? Después del 370 y algo, se supone. Perdón, doctor, hay un comentario y una pregunta. No sé si les doy lectura de una vez. Sí, porque ahorita De ya, acuerdo. después, si les parece bien, ya veríamos puros códices, ¿no? Los detalles puntuales de algunas cosas de los códices. Muy bien. Israel Aguilar escribe que ayer ya no pudo comentar bien al final, que él es de Tepeaca y toda la parte de Chicomostoc dice que fue muy interesante. Si algún día gustan venir, podemos visitar esos lugares que aparecen en el códice.
como los que mostró hace un momento, aunque quedan más cosas virreinales que prehispánicas. Muchas gracias, Israel. Muchas gracias. César Martínez pregunta si existen comunidades en Oaxaca que continúen representando gráficamente el paisaje ritual. Pues hasta donde yo sé, más bien de Oaxaca, no lo sé tanto, pero sí de la zona de Guerrero, que siguen evocando su paisaje, inclusive hasta a veces de ofrendas de muñequitos de amaranto, ¿no? O de tamales. Y que estos inclusive pues evocan cerros o cuerpos de agua. Y bueno, también. Por ejemplo, entre los Tenec hay ofrendas que evocan diferentes lugares del cosmos y en algunos casos, como eje principal puede ser una estalactita o bien en algún otro grupo de ofrendas también puede haber maices pintados de colores o seres que habitan en cierto lugar. Es decir, estarán maices pintados de colores. Y los van a poner en cierta región del cosmos, ¿no? En altares. O, por ejemplo, puede estar evocaciones de sirenas elaboradas en envases con agua de río y de mar. Mañana vamos a ver unos ejemplos de cómo se puede evocar lugares del cosmos con ofrendas, de la época prehispánica, ¿no? Y como bien dice este compañero, debe seguir esa tradición, ¿no? Obviamente, pues yo no conozco tanto estos pueblos, ¿no? Bueno, y esto nada más cabe mencionar que pues también a partir de pues de ciertas rocas, no necesariamente tienen que estar grabadas, van a estar evocando algo sagrado del paisaje, ¿no? O del espacio. Por ejemplo, en Veracruz hay una serpiente grabada en una gran roca y de ahí sale el manantial, ¿no? Y lo digo porque hay documentos de la región, de la región mixteca, como el códice Baranda, del sacrificio mítico de serpientes, y a partir de ahí surge el agua, como el códice Baranda, y hay como otros tres que ahorita se me olvidaron, pero no los vamos a ver porque ahorita sobre todo creo que les interesa más lo prehispánico, no sé. Pero en la revista de estudios de Varsovia pueden encontrar, al menos hay un texto sobre estas fundaciones de señoríos a partir de que matan serpientes. Serpientes de agua. Gracias, doctor. En realidad son todas las preguntas, solo un comentario de David Villagómez, que creo que habla por muchos. Y él dice, nos interesa toda la información que podamos tomar. Ah, bueno, entonces ya para mañana sí le voy a meter entonces otras cosas que no sean prehispánicas. O sea, me refiero a virreinales, ¿no? Para que aprendan más. Pero sí hay códices mixtecos virreinales que se fundan con víboras. Y hay muchos petroglifos, por ejemplo, allá en bueno, aquí por el Tepozotlán. Hay una gran pirámide, hay una gran serpiente labrada sobre piedras y asociada a lugares con fechas de culto al maíz y a la lluvia. Y otra que tal vez ustedes conozcan, que está presente inclusive hasta en la pintura desde Baja California hasta en cerámica,
Es la llamada mazacoa, ¿no? Que es la víbora de cuernos. Y que les parece que tiene que ver con los vientos, ¿no? Pero los vientos de enfermarse. Bueno, entonces, si quieren, vamos a ver el códice Vidomonensis para que vean cómo aparece la creación ahí. Y que es pues, uno de estos documentos ejes. Entonces, yo ando como cansado por eso, si me ven así como raro. Porque es que he estado muy ocupado desde hace como todo el año. Entonces, pues ya vamos a ir viendo así los códices, poco a poco y con algunos detalles. Entonces voy a dejar de presentar esto y vamos a ir directo con el códice Becker. Perdón, con el códice Vidobonensis primero. Después, si quieren, vamos con el códice, con el códice Selden. Y luego les muestro cómo es el rollo Selden, ¿no? A ver. De aquí vamos a ver de la 52 a la 47 del códice Vidobonensis, también conocido como el códice Viena. Y esto les va a interesar porque los que trabajan zona maya, pues prácticamente conocen a los cargadores, ¿no? A los cargadores del cielo. Bueno, este códice se lee de aquí de la esquina inferior hacia allá. Y aquí pues vemos el cielo, ¿no? Pueden ver ahí el cielo con las estrellas. Entonces aquí está una pareja primigenia en el cielo y aquí está cómo se ordenan los días y las noches. Las noches en la iconografía de los códices aparecen así como estos que les dicen ojitos estelares o algunos otros así en forma de broma le dicen pokebolas, ¿no? Entonces si nosotros nos pusiéramos a contar pues eso, pues les va a dar el orden de las noches y los días. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. ¿Por qué serán 20? Tal vez por las veintenas. Por ahí así va más o menos la respuesta. ¿Alguien más? Porque son 20 días del calendario. Mañana vamos a ver, son 20 signos que componen. Entonces, pues se acomoda el tiempo y se van creando, pues, los cerros, los lugares, los cuerpos de agua. Ahora, estos personajes van a ser bien importantes porque van a aparecer en muchos lugares de la iconografía, que son el señor Uno Venado y la señora Uno Venado, que son los padres del tiempo y los adivinos primordiales. Pues van a estar, les reitero, presentes en petrograbados, por ejemplo, en el templo calendárico del Tlatelolco, ¿no? Por citar algunos lugares, ¿no? Por ejemplo, en la lámina del tiempo del Códice Borbónico, ¿lo quieren ver? Para que, vean cómo existe cierta correlación. Miren, voy a abrir el Códice Borbónico y les digo, va a estar presente en muchos lados, son, no por nada es el principio del tiempo y del calendario y de todo y de los dioses, porque pues ellos van a estar presentes en la mitología del posclásico. Miren, aquí está Zipactona y Oxomoco, que también en los jueves bistecos son el señor Uno Venado y el señor Uno Venado y la señora Uno Venado. Entonces, aquí está igual con sus venados.
en el templo, adivinan, y aquí empieza el tiempo. Empieza con uno conejo, dos caña, tres, cuatro. ¿Por qué no empiezan dos caña? Porque este pueblo inicia el conteo del tiempo en uno conejo. Perdón, Y eso doctor, lo digo estamos porque viendo la muchos. misma imagen. Ah, ¿no la pueden ver? No, estamos viendo la misma. A ver, ahora les voy a compartir y les repito de nuevo para que, por este discurso que es importante, ¿no? Y aclarar cosas que muchas veces no lo dicen tan fácil los libros, ¿no? Gracias, ahora sí ¿Ya lo la pueden podemos ver? ver. Entonces les dije que en los códices mixtecos se llaman el señor uno venado y la señora uno venado. De hecho, aquí están los bastones de venado. Pero entre los nahuas se llaman Xipactonal y Oxomoco. Y entonces, por ejemplo, esto los pueden encontrar en el templo calendárico de Tlatelolco, en petrograbados en Morelos, y son los señores del tiempo. Entonces, es lógico que en el códice mixteco los aparezcan, porque pues, ahí va el acomodo de los días, ¿no? En esta lámina del códice borbónico es un acomodo de años. De hecho, son dos escenas que correría, esta sería la una y la dos que estaría del lado derecho, que ahorita no la puse. Ahora bien, les decía que aquí el conteo inicia en un año uno conejo. ¿Por qué no inicia en un año dos caña? Porque no es un documento mexica. Y es que sobre todo mucha gente ve al códice borbónico que llevan el templo fuego, ¿no? Pero no lo llevan a Tenochtitlán, lo llevan al templo de la Zihuacóatl. Si quieren, mañana lo vemos. Ahora bien, algo que pueden ver aquí y que también se distingue ahorita con lo que estamos viendo con un poquito con los mixtecos, es de que cada día, pero también cada año, está asociado con la influencia energética de un dios. Por ejemplo, ¿qué creen que pase en los años 3, 3 cuchillo? ¿Qué dios está ahí? ¿A quién pueden identificar? Aquí está. ¿Sí lo ven todos con el cursor? ¿Qué creen que pase? Una guerra, Lluvia. ¿No qué dios está asociado al tres cuchillo? Claro. Exactamente. Y es que bueno, pero qué claro, entonces, pero si está claro que en un día, en un año tres cuchillos, ¿qué creen que pase? Pues lluvia, ¿no? Un año que va a estar vinculado con lluvia. Es decir, lo que nos va a estar mostrando esto es de que los días van a estar asignados con los dioses y van a tener el influjo energético. Por eso va a haber días y años malos. Y no solo vamos a ver, mañana vamos a rezar lo mixteco, pero lo importante es que vean que, como dijimos, o sea, lo mixteco no está separado del resto de mesoamericano, sino más bien, pues sí, es solamente, digamos, otra parte de mesoamericano. Vamos a Perdón, seguir doctor. viendo. Mande. Perdón, de la imagen anterior, Cristina Jalal pregunta, ¿qué tiene que ver el cuchillo con la lluvia? Pues son pronósticos. Mañana, si quieren, lo vemos con detenimiento porque necesito enseñárselos con otras láminas. Y con lo que está registrado en algunos documentos, pero ya de fuentes escritas. De Entonces, acuerdo, muchas gracias. vamos a seguir viendo, miren, aquí están los viejos adivinos, pero sí ya con su esa cosa, pero con sus nombres en mixteco, el señor uno venado y señora uno venado, son los señores del tiempo. Y obviamente algunos dicen que son los abuelos, la pareja primordial, y así. ¿Por qué en su cabeza tienen como un eje?
Sí, tiene ahí cabezas del dios del viento. De hecho, aquí por eso a ellos se les asocia como señores del viento. Y bueno, aquí vienen los mitos de la creación, de los diferentes personajes que van, ay, perdón, de los diferentes personajes que van creando, ¿no? El señor Pedernal, el señor 12 viento, 13 viento. De hecho, aquí pueden ver unos Mimiscuas, ¿no? Mimiscuas es serpiente de nubes. Entonces, lo importante que vean es que son los mitos de la creación. Aquí en el Códice Vilomonensis. Que estos serían los 14 espíritus serpientes, que así se les denomina. Ahora, 51, 50. Aquí están. Y algo que es importante es también la creación de los árboles de origen. De estos árboles de origen es pues de ahí son lugares importantes por dos aspectos en la mitología prehispánica. Porque de estos lugares fluyen las esencias energéticas de los dioses a través de los distintos rumbos del cosmos. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros vemos el sol, el sol no sale atrás de los cerros, míticamente sale arriba de un árbol, porque hace recorrido, en el cielo y en el inframundo. Entonces, aquí está la recreación de esto y pues son lugares obviamente sagrados, ¿no? Para todas estas personas. Y pues les llevan sus ofrendas. Luego vamos a ver, por ejemplo, por acá, pues otros seres míticos, pero sobre todo nos vamos a enfocar a algo que ustedes están familiarizados, que sería, bueno, aquí en esta lámina, lo que vamos a ver es cómo baja Quetzalcóatl de un templo estelar a través de ese cuerdón, y es porque al parecer en esta región y en otras de ahí mismo de la Mixteca va a haber estos que les denominan templos del cielo y se van a estar representando como con esa cuerdita por donde baja Quetzalcóatl, que aquí se llama el señor Nueve Viento en la mitología mixteca. De hecho, para pues sí, para todos los que ahorita que es para efecto de los códices, aquí tenemos el señor que pinta códices, ¿no? La tinta roja y la tinta negra. O también tenemos el oficio del sacrificador de piernas. ¿Se acuerdan que ayer dijimos que hay rituales de guerra con sacrificar piernas, ¿no? Inclusive ayer la Ixpapalo porta pierna, ¿no? Porque es un arma de guerra. Entonces, y esto, ahora sí ya, esto ya es más común para ustedes, que sería, es esta. La lámina 47, los cargadores de estelares. Y que como ustedes saben, hay una tradición desde el clásico de cargadores estelares o de cargadores del cielo. Y como les decía, aquí no se llama Quetzalcóatl, se llama el señor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 viento. Así se llama el señor 9 viento. Y estos cargadores del cielo, pues los pueden encontrar en Tlaxcala, en Chichén Itzá.
como esculturas. Yo estoy seguro que varios de ustedes, pues los tienen plenamente identificados, ¿no? Y obviamente también algo que va a ser importante es, en estos cuestos sería la toponimia de estos lugares, que van a estar representados ya sea con la cara de dioses, o es este personaje como de dientes, que pueden aparecer aquí, están asociados, les dicen los Ñuñé en la mitología, en la mitología mixteca, o los Ñu'u, y estos pues, sobre todo van a estar en espacios de cuevas o de tierra. Así se escribe Ñuhu. Entonces, si quieren, este es el códice de Oborensis. Si quieren, vamos para que no, para no tardarnos mucho en ese, vamos a empezar a ver el rollo Selden, ¿no? Para que vean cómo viene una dinastía a partir del flechamiento del Sol y de Venus. Para empezar, yo les comentaba que hay uno que se llama el rollo Selden. El rollo Selden es un documento virreinal. A ver, voy a prender la cámara. El rollo de Selden es un documento virreinal que va a tratar sobre la fundación del señorío de Nahuas en la Mixteca Alta, en el Valle de Cuixtlahuaca. Mientras, el Códice Selden, pues ese sí es un documento mixteco. Entonces se los voy a presentar. Nada más para efectos de que no se confundan, ¿no? Cuando los vean o sepan que existen ambos documentos que tienen la denominación Selden, pero que son de época y temática diferentes. Entonces, primero les voy a mostrar el Selden. Y después ya empezamos a hablar del otro, del prehispánico, ¿no? Para irnos un poquito más detallados. Compartir. Obviamente está restaurado porque el original está más feo. Pero aquí pueden ver cómo hay gente sacrificada a biznagas y se está prendiendo un fuego nuevo a honra de Quetzalcóatl. Aunque aquí no lo vemos, este señor viene cargando un bulto sagrado con una deidad procedente del Chicomostoc. Entonces, este es el rollo Selden, que reitero, es de Cuixtlahuaca virreinal. Mira, vamos a ver cómo se representa aquí. Bueno, viene algo parecido a lo que acabamos de ver con el señor. ¿Sí todos pueden ver esta imagen? Aquí están el ordenamiento del tiempo, los 20 días, 20 noches, el señor Uno Venado, la señora Uno Venado, Quetzalcóatl, que desciende del cielo, como lo vimos, pero ahí con una cuerdita, y aquí baja, pues así con este camino de pies, y el primer día del calendario, después de este ordenamiento, pues es Uno Cipactli. ¿Se acuerdan que ayer vimos cuando prendían el fuego nuevo, el primer día era Uno Cipactli? Todas las fuentes históricas, ya sea escritas y códices, concuerdan que el primer día del calendario es Uno Cipactli. Aquí está Uno Cocodrilo. Y vean que tiene cierta coherencia, ¿no? Pues es como una combinación de lo que vimos en el códice previo, y vamos a ver aquí una ilustración del Chicomostoc en el rollo Selden, en el que se aprecia un yagüi, ¿no? El yagüi con sus cuchillos, y aquí está la entrada a la tierra. Aquí están los ojos del animal.
Y es que parece que en la mitología general prehispánica, para que ustedes puedan entrar a la tierra, necesitan cuchillos de pedernal. Entonces, mañana vamos a ver inclusive hasta con ofrendas, que necesitan, si ustedes ponen un animal, que esté el cuchillo de pedernal enfrente, porque es como para acceder a. Y en este caso, pues es un personaje de nombre uno jaguar. Entonces, ese es el rollo Selden. Ahora vamos a ver el códice Selden. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? María Luisa pregunta por qué hay una persona con dos cabezas. Pues así, a ver dónde estará. La verdad, no lo sé, pero en estos códices así aparecen gente con estas deformidades. Bien, les voy a mostrar de nuevo la imagen y les voy a pasar comparativa de otra. La que dice María Elisa, estaré aquí, este personaje de dos cabezas. Vamos a verlo. Había otro aquí en la presentación de cuando va a ser la ofrenda al dios del agua. También hay estas representaciones de seres, pues digamos, como con deformidades, ¿no? Miren, aquí sí pueden ver la presentación ahora de esta, ¿no? Miren, aquí está otro personaje con dos cabezas que acompaña a la procesión al cerro. Ah, ¿cómo? No, ¿Sí se no puede ver se o? ve, se sigue viendo la misma imagen. Ah, ahorita se las pongo. Miren, hacen la petición en el templo, en el cerro, y también va un señor con dos cabezas Ya se ve, gracias. y ya sacrifica una codorniz en un mantel de turquesas con plumas. Entonces, realmente no sé por qué estén esos personajes amorfos. De hecho, ustedes saben que bueno, hay ciertos personajes con estas deformidades que forman parte de rituales a deidades asociadas a Tlaloc, ¿no? A ver, una vez que estoy aquí en esto, que nos desviamos un poquito nada más. Déjenme ver si lo tengo por aquí. Sí. Miren, en relación de lo que les decía, de esto de recreaciones del paisaje y míticas, y que forman parte también de la mitología mixteca, pero en este caso es una representación virreinal, está aquí la serpiente. Entonces, hay algún personaje que llega, asesina a la serpiente, surge el agua y se funda un pueblo. Nada más, pues, ustedes pueden ver que sí es totalmente la iconografía diferente a lo prehispánico. Pero pues al menos ya vieron que sí existe. Que no lo estoy inventando, ¿no? Ahora, si les parece bien, si no tienen otra pregunta, les voy a mostrar el códice Selden, que ese sí es prehispánico, ¿no? Y que, por ejemplo, ese. Los profesores de allá de Holanda le dicen el códice Añute. Más que pregunta, hay un comentario de David Villagómez que dice, más que dos cabezas, es un movimiento giratorio. Permítame ahorita Ya ahora sí.
Entonces, este sí es el códice Selden. Y básicamente, pues este nos va a traer la descripción de pues de las genealogías de una familia. Digamos, se divide en cuatro temas principales. Y más o menos, pues así va a estar la temática de algunos códices, ¿no? Primero, ¿quiénes son los que fundan un señorío o una dinastía, ¿no? En la Mixteca. Después, las historias de conquista. En este caso, se los quise presentar porque aquí viene tal vez la historia más importante de una mujer que participa en conquistas, que se llama la señora Seis Mono. Pues este es el registro gráfico más importante de una mujer, digamos, gobernante, ¿no? Como tal, porque pues siempre se habla de masculinos. Luego, se va a hablar de los vínculos con los nahuas. Aquí vamos a ver, por ejemplo, lo de la Casa del Águila. Y, pues, los gobiernos de la época virreinal. Entonces, pues, más o menos, por eso les decía, unos de estos documentos sí son prehispánicos, pero, al final, como este códice Selden, va a tener fragmentos que se pintaron ya en el siglo XVI. Entonces, por ejemplo, aquí pues, lo primero que pueden ver es de que se relata cómo el Sol y Venus, aquí abajito, flechan la Tierra. Acuérdense que ya les decía que el Sol se llama Uno Muerte. Vean cómo sí se llama Uno Muerte. Aparecía en el códice Tyrianno Remensis. Y aquí pues también aparece, porque pues así se llama. Entonces, aparece este signo como de atado, ¿no? Entonces, es una nueva era, y de aquí de donde ellos flechan, pues surge un señor que inicia una genealogía de gobernantes. Y generalmente, pues aquí, después de que ellos contraen matrimonio, pues van a aparecer sus hijos. Por ejemplo, aquí estaría el señor, el señor Diez Caña. Diez, bueno, este que es Diez Águila, sería un hijo de estos señores, ¿no? El Águila de Fuego, pues es otro. Y así sucesivamente. Entonces, esto nada más para que se den una idea de cómo son los códices místicos. Son documentos de genealogías. Este dardo se supone, bueno, no, no les dije, pero este dardo se supone que golpea el cerro de arena, que también se conoce en la región como Añute o Jaltepec. Y bueno, después de que ellos tienen sus hijos, pues aquí se va mostrando cómo sus hijos se van casando con señores de otras regiones, ¿no? Y pues de esta manera, pues los pueblos reclaman cuál es su territorio y de dónde descienden. Son relaciones genealógicas, básicamente los códices mixtecos. Por ejemplo, ya en esta escena de acá, tenemos cómo a partir de una primera pareja primordial, se llevan ofrendas aquí a este río, y entonces que sería el río Achutla, y hay tres piedras de fuego, y que como ustedes saben, tiene que ver con el origen del cosmos. Y bueno, pues ahí hacen las ofrendas de por ejemplo, generalmente, cuando vean este signo como café con bolitas, ese generalmente lo asocian como ofrendas de tabaco. Y bueno, de aquí surge el gobernante Dos Yerba. Y que pues, sería
el padre primordial de otra dinastía. Aquí pueden ver cómo se casa. Pues yo sé que no está emocionante lo que estoy diciendo, pero pues así son estas historias de estos códices. ¿Quién se casa con quién y quién va a hacer la guerra a otro lugar? Maestra Iván, ¿quiere que vayamos a receso? Ahorita otros 5 minutos, ¿quiere que le siga mostrando este códice? Perdón, tenía el micrófono apagado. Pues está muy padre, dice Caro, está emocionante. Sí, todo esto, cómo aparecen esas dinastías, ese origen mítico, esas genealogías. Pues qué interesante, y todo el poder que les debió dar este códice. Pero bueno, miren, son casi las 8, yo creo que podemos ir a receso, como señala el doctor Murillo, y regresar pues a aprender más de este códice. Así que bueno, antes de ello, ya saben lo que les pedimos, abrir cámara, quienes les sea posible, para hacer por favor las capturas de pantalla que se presentarán como evidencia de esta sesión. Nada más, doctor Osvaldo, si nos permite, dejando de compartir pantalla un momentito, para hacer las capturas. Gracias, qué amable. No, no cierren luego, luego la cámara, permítanme por favor. Déjenla abierta un momento. A ver, espérenme, es que cerraron algunas. No, no la cierren. Déjenla abierta, por favor, no la cierren hasta que no haga las dos capturas. Apenas voy con la primera, por favor, no, no cierren cámara. Permítanme guardarla. Voy a cambiarlos a una sala para variar un poco la foto con los que están. Gracias. Muchas gracias. Nos salimos ya de la sala inmersiva. Si gustan, ya pueden cerrarla. Nos vamos a un receso de 20 minutos. Volvemos a las 8:20. Muchas gracias. Sí, gracias. No, pues ya estaba. Bueno, una de las cosas que habíamos comentado antes es de que sí, pues todos pueden ver esta imagen, ¿verdad? Sí, donde aparecen todos los iconitos. Sí, gracias. Entonces, algo que es importante de aquí es de que lo que les comentaba, que los códices mixtecos se van a distinguir porque es donde vamos a encontrar la mayor representación de bultos sagrados, que es el objeto principal dentro de la religiosidad mesoamericana. Entonces, por ejemplo, de aquí, ayer que alguien preguntaba cómo se forman las reliquias. En la imagen previa, nosotros vimos que aquí surge el señor Dos Caña, ¿no? Y entonces, entre los objetos sagrados que se llevan para ofrendar aquí en el Valle del Puma, en este río de Apuala, entonces se van a obtener estos objetos, se van a incorporar al bulto sagrado para adoración, como acá, como aparece en esta imagen. Y pues de Y esta no, no forma, estamos pues. viendo la imagen, solamente vemos la pantalla con los cuadritos, pero no una en particular. Ajá. Ahí está. Ahí ya está, muchas gracias. Entonces, aquí pueden apreciar lo que les decía, los bultos sagrados que son, pues, envoltorios. Y sobre todo, cómo las ciertas reliquias de lugares de, digamos, de creación de personajes o de dioses, se van a incorporar a los bultos.
Y obviamente pues van a ser objeto de pues de ofrendas, ¿no? Por ejemplo, en este caso pues llevemos ahí esta como serpiente, maíz, tules, que pues, son objetos de estos dioses de la lluvia, ¿no? Entonces, solamente para que lo tengan a consideración. Y bueno, como les decía, pueden seguir viendo las genealogías de cómo van erigiéndose señores, el culto a bultos y distintos lugares de la Mixteca. Reitero, los códices mixtecos no representan lugares de la Mixteca guerrerense, solamente de la Mixteca de Oaxaca, ya sea desde la Mixteca Alta hasta la Mixteca de la Costa. Por ejemplo, nos puede servir para ver algunos ejemplos de lo que sería la religiosidad mesoamericana. En la segunda tabla podemos ver cómo en una cueva con manantial se lleva una ofrenda de corazón al dios de la lluvia. ¿Sí la aprecian? Miren, tenemos una cueva. Está aquí un altar. Está cuerpo de agua o manantial. Dios de la lluvia y corazón. Otro elemento imprescindible en los códices mixtecos pues son las escenas de guerra y conquista, ¿no? Esta está explícita, pero como comentamos a veces, pues va a estar representada por flechamiento de glifos toponímicos, ¿no? Y aquí aparece lo que previamente también comentamos, que es una de las señoras gobernantes de las que mayor se tiene el registro del mundo prehispánico, que es la señora Seis Mono. Entonces, para aquellos que deseen profundizar sobre la vida de este personaje, pues pueden valerse de este códice para aprender más de ella, ¿no? Reitero, es una de las mejores documentadas en cuanto a gobernantes mujeres. Ahora bien, aquí en esta lámina, este glifo toponímico ya se lo aprendió porque hemos platicado. ¿Cómo se dice la casa del águila en náhuatl? Cuauhcali. Cuautinchan. Entonces aquí representa pues la conquista de Cotinche. Sobre todo para que ustedes vean cómo guarda una lógica, aunque puede haber cierta diversidad en cuanto a los relatos, pero pues va a mantener una cierta coherencia, ¿no? Ya vemos como tres escenas de conquista de Cuautinchan, tanto en códices nahuas como ahora mixtecos, ¿no? Ahora, vamos a ver algo diferente. Voy a dejar de. Bueno, esta ya la vamos a cerrar. Ahora vamos a ver esta otra presentación. Es como son muchas cosas. Para que no se haga, para que sea más fácil los archivos se los presento así como en muchas. Dijimos que los códices mixtecos pues van a tener pues relatos paralelos, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver a reconstruir un poquito de la vida del señor Ocho Venado Garra de Jaguar con distintos códices, ¿no? Para que vean que ustedes también lo pueden hacer. Doctor, perdón, Israel Aguilar pregunta si hay fecha de cuándo fue la conquista o esa conquista de Huautinchan.
Les paso mañana el dato exacto, ¿no? Porque tengo que checar. Pero ¿cuál conquista de todas? La que nos acaba de mostrar en el Códice Selden. Ah, si no, la checo con calma. O si no, a ver, a ver si aquí la tengo a la mano. Es que tengo que Sí, checar algo en la gracias, no, no hay Chimalhuacoteca problema. Chichimeca. Y si no, creo que aquí la tengo en otro documento. A ver, permítanme un momento, ¿eh? Y bueno, de fecha parece como un día, como un año uno casa, ¿no? Pero así el año, ahorita no lo tengo preciso. No. Así que ya luego le paso bien la fecha, pero viene citado también en los anales de Tlatelolco, en el Códice de Tlapiltepec, en los anales de Cuautitlán. En la historia de Tolteca Chichimeca, como les decía, y en el lienzo de Tecamachalco también viene. Entonces son varias fuentes donde viene eso. Pues de hecho, ahorita vimos varias, ¿no? Gráficas. Bueno, no, 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 la verdad no, por el momento no tengo ese dato, pero les digo, es en un año uno casa, caña. Ya voy a pasar nada más a ver un ejemplo ahora de del señor Ocho Venado Garra de Jaguar, citando nada más así una parte de cómo se puede ir reconstruyendo la historia, citando varios códices místicos, ¿no? Es así un ejercicio pequeño. Bueno, este es el Códice Bodle. Y entonces se ve que de Cholula, que está el hijo toponímico de Cholula aquí, parte una comitiva de nahuas hacia a la Mixteca. En los códices mixtecos a los nahuas se les representa como con esta especie de antifaz negro que nos recuerda a Mixcoatl. Ahora, este es el códice colombino o Becker 1. Y aquí apreciamos cómo esta comitiva llega con con el señor Ocho Venado Garra de Jaguar. En este mismo códice apreciamos que se efectúa una partida de juego de pelota. Ahora vamos a checar cómo se aprecia en el códice Nuttall. Aquí es otra representación de la comitiva que llega con el señor Ocho Venado Garra de Jaguar y cómo juega el juego de pelota. Después se ve que va a hacer conquista a otros lugares y, por ejemplo, si de nuevo ahora checamos este otro códice, se aprecia que previo a reunirse con el señor Cuatro Garra de Jaguar de Cholula, va a hacer conquista a estos lugares, ¿no? A este lugar del sol. Entonces, vean cómo se ocuparon aquí cuatro documentos que narran la misma historia, pero pues no necesariamente va a coincidir todo, pero pues va a tener este relato de este personaje importante, porque las genealogías de este señor van a estar pues íntimamente asociadas con con otras familias, ¿no? Que se van a asumir como parientes del señor Ocho Venado Garra de Jaguar. Ahora,
Vamos a ver otra parte de este otro códice. Si les parece, ahora vamos a ver el códice. El códice Egerton, para que lo conozcan, que también este códice pues contiene historia, ¿no? De la mística. El códice Egerton también se conoce como el códice Sánchez Solís. Entonces, ahora voy a compartir pantalla de este otro. A ver, permítanme, primero lo voy a abrir. Sí. Es que como son muchas láminas, no las he colocado en presentaciones, entonces abro directo el códice para que ustedes lo puedan ver. Bueno, ya lo cierro. Y aquí está el códice Egerton. ¿Sí lo pueden ver todos? Sí, lo podemos ver. Bueno, este códice está hecho con piel de venado. Y hay algo bien importante que se me había olvidado decirle de estos códices. Recuerden que el fundamento de códice es un libro cocido. Pero los códices mixtecos aparecen en su forma tradicional prehispánica, que es en forma de biombos unidos. Entonces, pues difiere el contenido, ¿no? Más bien la forma, ¿no? Y bueno, aquí tienen como una vez más se flecha un cerro y entonces surgió una nueva dinastía. Este está muy feo, pero casi no lo vamos a ver, pero nada más para que sepan que existe, ¿no? Aquí el señor uno venado. Viene al templo del señor Ñu, que es de estos que les dije, estas como cabecitas rojas, ¿no? Que es como un templo de una entidad de la tierra. Y entonces, pues después de que él deja ofrenda a esta deidad, ya saben qué pasa. O sea, ya vimos el mismo concepto arquetípico. Llevan ofrendas y entonces, ya que tiene el favor de la autoridad, digo de la deidad, funda una dinastía. Inclusive, ya será, mañana vamos a usar un poco códices adivinatorios. Si tú naces con un buen signo, entonces, y obviamente eres de la élite, el pronóstico que se va a dar para tu destino va a ser favorable, en el que puedas ocupar un cargo público. Pero a la vez, tienes que contar con el favor de la deidad patrona de donde vives para ejercer ese cargo. Entonces, lo que nos representan estos códices es, surge el gobernante, va a dejar ofrenda a donde está la deidad y después funda su genealogía o su linaje. Y entonces, con eso los que le siguen, pues también justifican dos cosas. Uno, su divinidad de salir como de un lugar mítico y dos, de que cuenta con el favor de la deidad patrona para ejercer el cargo político. Entonces, pues básicamente es el discurso y lo otra vez lo que ya hemos platicado. De ahí pues van a surgir sus hijos y todo lo demás, ¿no? Los sucesos que van a estar vinculados con la vida de estas casas señoriales y lo que va a suceder dentro de sus vidas, ¿no? Lugares de conquista o cuando son sus hijos continúan con el legado, ¿no? Porque recuerden, es una forma de legitimar para los pueblos cuáles son sus derechos a la tierra, ¿no? Y a los recursos naturales con ella y que más de forma tardía pues iban a ocupar para pues en pugnas, ¿no? Contra diferentes personajes. Y obviamente, pues aquí pueden ver que este documento, a diferencia de los previos, que es el Egerton, pues tiene las glosas, en mixteco, ¿no?
y que tienen un estilo iconográfico, aunque parecido, pero diferente a aquellos que son los prehispánicos, más allá de que el relato lo va conectando una línea, ¿no? Pareciera más como si fueran unos anales. Ahora vamos a ver otro códice mixteco. Vamos a ver si quieren el códice Bodley, para que lo conozcan. Digo, ya estamos viendo algunas escenas del códice Bodley, pero para que pues puedan identificar más o menos el estilo. ¿Sí se aparece el códice Bodley o no? No, no estamos viendo la imagen. A ver, ahora voy a abrir entonces el códice Bodley para que lo puedan ver. Ok, ahí ya empezamos a ver las imágenes. Listo, ya lo tenemos. Gracias. Entonces, yo sé que hoy está así como muy aburrido, pero pues es de lo que tratan los códices, ¿no? De las genealogías. Y el tema más importante, pues, es la vida del señor Ocho Venado, ¿no? Pero vean de nuevo cómo es la genealogía, quiénes son sus hijos, dónde conquistan, y reitero, pues tiene que ver con relatos asociados a pueblillos que están en la zona de la Mixteca, de la Mixteca Baja, sobre todo, más allá de que en algunos de estos, pues sí se citen parajes de la Mixteca de la Costa, de la Mixteca Central y también de la Mixteca, de la Mixteca Alta. Miren, este es de la ilustración que les mostré hace rato. Está la comitiva Nagua, y así como vimos en el Nutal y en el Becker, aquí también se ve de nuevo la partida de juego de pelota que tiene con la comitiva de Cholula. Y en esta parte ustedes pueden apreciar cómo ya se evocan las de alianza que tienen con los mixtecos, con los nahuas. Y aquí tenemos una representación del gobernante de Cholula, el señor Cuatro Venado, digo, el señor Cuatro Jaguar, ¿no? Y aquí estaría justo en estas campañas, ¿no? Ahora vamos a ver si les parece bien el códice Nutal, ¿no? Ese no lo hemos visto. Doctor, sobre este códice, Israel Aguilar pregunta si hay alguna mención sobre el motivo del fuego o solo es como un acto protocolario. Sí, es como un acto protocolario de la unión, de la alianza que van a hacer. Ajá. Para ello, pues sí pueden checar, les reitero, varias de estas fuentes. Pueden checar ya sea lo que está escrito en el Colombino, en el Nutal, o inclusive en el Colombino, en el Nutal, o en el Bodley. Miren, por ejemplo,
Sobre esa pregunta, aquí ese juego de pelota se dice lo siguiente: dice, los bandos en. Miren, se los voy a mostrar el códice colombino para que ustedes lo puedan apreciar, para que vean que realmente este lo pueden encontrar, reitero, relatos paralelos en varios. No, ese no es. Es la 10. Es esta. Entonces, también pues, pueden ver que está en mal estado. O sea, no. Estos no están así bien. Todos pueden ver ahorita el códice colombino. Sí. Bueno, Entonces se ve el aquí de juego de nuevo se pelota, ¿no? ve la unión y otra vez el juego de pelota. Entonces, al parecer, los que pues, le dan la interpretación a este códice, la gente de Ocho Venado es la que vence. Y por tal motivo es la que establece las condiciones de la alianza y pues también se definen los objetivos de intereses comunes. ¿No? Es la interpretación que le dan a esto. Y se le da un distintivo de turquesas al señor Ocho Venado, ¿no? Por este triunfo. Vamos a ver, bueno, ya que estamos aquí en este códice, les quiero mostrar algo sobre las batallas que tienen que ver con la turquesa. Dijimos que la turquesa pues es un bien que se distingue sobre todo para el posclásico tardío, ¿no? Y que en la región pues se han encontrado discos de madera con turquesa adosada, ¿no? Con teselas de turquesa. Y que esta es una insignia de guerra que la señora Seis Hierba le otorga a... ¿Todos pueden ver esta imagen? Sí. Mira, entonces tenemos elemento de esto que tiene que ver con el sacrificio a tentativamente a gente capturada por la guerra. Entonces tenemos una plataforma en la que va a estar un temalácatl, una persona amarrada y con indumentaria similar a la de Xipe Tóctec. Entonces, frente a ella se efectúa el denominado sacrificio de flechamiento. Y entonces la sangre cae sobre la reliquia que le dio la diosa, que es el disco de turquesa. ¿Sí lo ven todos o no? Ahora. Lejos de que eso pues parezca como algo, pues sí, así como improvisado, ya hemos platicado que tiene que ver con el designio de los códices adivinatorios. ¿Quieren ver cómo? Miren, para empezar, notan que es como un templo así como con conito, ¿no? Enfrente del templo de Conito, donde está este bulto rojo, se efectúan estos sacrificios y también el personaje que es sacrificado tiene atavíos similares a los de Xipe Tóctec, con este gorro cónico y aquí es este adorno de aquí. Entonces vamos a verlo con códice adivinatorio para ver si es verdad que concuerda, ¿no? Porque todo esto tiene ese trasfondo, o sea, no son imágenes, ¿cómo les diré? Nada más así porque se le ocurrieron a alguien, ¿no? Vamos a ver en este caso, como una de las compañeras decía, su interés por el códice de Borgia, ¿no? Porque es un códice ritual con estilo mixteca Puebla, ¿no? Entonces tendría que coincidir
con un día de culto a Xipetote o a un dios de la guerra como Tezcatlipoca. ¿Están de acuerdo, sí o no? Mira, sin querer luego, luego salió. Entonces, bueno, aquí está recortada la imagen, pero tenemos un templo cónico donde va a estar la deidad y aquí se va a efectuar el sacrificio en esta plataforma en un día uno conejo estando presente Tezcatlipoca. Pero van a decir, le estoy diciendo Xipetotec, ¿no? Bueno, entonces, vamos a verlo ahora con el códice borbónico. Bueno. Bueno, este es más propicio. Tenemos al dios Cuchillo como patrono de los días conejo. Bueno, no aparece este que quería que mostrarles, pero lo que aquí, lo que quiero denotar es que sobre todo el dios Cuchillo, que es el gran sacrificador de todos estos señores que son cautivos de guerra, comparte días de culto y de sacrificio con el señor de Tezcatlipoca, y por ende se pueden visitar los mismos templos. Y obviamente, si ustedes recuerdan, este templo cónico, donde se supone que se adora a Xipetotec, tiene una cueva con entrada al inframundo, ¿no? Que es donde se depositaban las pilas de los desollados. Entonces, lo que nos muestra el códice Borgia es que efectivamente este templo tiene como una cueva con un acceso al inframundo. Y pues los adornos que están aquí pues son similares a los que porta este personaje. Porque hay dioses que comparten días y espacios de adoración. Ahora, se los voy a mostrar de otra forma más gráfica, porque tal vez para mí sea algo así como simple, y van a decir, ya me está inventando el profesor, ya está desvariando, está muy cansado. Pero ahorita lo van a ver más fácil. Como las ciudades prehispánicas van a repetir, como dijimos, los arreglos de ciertos templos o espacios para efectuar los rituales de las fiestas de las veintenas. Miren. Aquí está la misma dinámica que les comento, aunque aquí ya se aparece. Tenemos el templo, el juego de pelota, la plataforma donde va a estar el Temalacat, templo, plataforma del Temalacat, y este bastón de Xipetotec, que es comparte similitud con el de Iztapaltotec. Ahora lo vamos a ver en este del templo mayor. Xipetotec. Este templo, digo, este cetro, el juego de pelota, el Temalacat y el templo frente a él. Es decir, para que ustedes puedan hacer este ritual, requieren los tres elementos para así darle correcta adoración a la deidad. Y es lo mismo, es el mismo patrón que vamos a tener aquí. El templo con el Temalacat.
el templo y aquí un dios con este bastón, que es que aunque aquí no lo podemos ver, pero es equivalente a este rojo. Digo, nada más que viene más estilizado en el códice mixteco. Pero vean cómo tiene la misma puntita. O sea, hay una lógica ritual para efectuar estas ceremonias. Y qué es lo que les he comentado, que guarda esta lógica de la mitología del posclásico. Mira, ahorita que estoy viendo este otro elemento, por ejemplo, vean el atado que tiene este señor aquí en su cabeza y los que tiene el bastón. Son similares, porque forman parte de la misma parafernalia ritual. Miren. O sea, ¿cómo les diré? Muchas veces esto México, como platicaba, se quiere llevar como estas fiestas de las veintenas mexicas, cuando pues realmente se practicaban en todos lados con ciertas variantes. Y este es un ejemplo. Otro lo vieron hace rato con el templo en el cerro, en la cima del cerro, ¿no? Donde se ofrenda al Señor de la Lluvia. O la cueva con manantial, donde se ofrenda al Señor de la Lluvia. Son espacios que van a estar recreándose en las ciudades. Ahora, mañana vamos a ver ese concepto, pero ahora que estoy hablando de esto de templos y cosas, vean cómo tiene que ver. Ese rato hablé de la creación de los árboles, ¿no? Por donde fluyen las energías del cosmos. Vamos a verlo aquí con esta imagen de un códice del tiempo, ¿no? Dijimos que se crean los 20 días, pues entonces la relación de los 20 y de los 200 días, pues tendría que estar presente con un templo y un árbol por donde sale el sol. Este es un códice también prehispánico. Mañana con este nos vamos a detener muchísimo, porque este sí está complejo. No, porque yo sé que las genealogías están como muy aburridas. Miren. El primer día del calendario ritual, ¿cuál es? ¿Sí se acuerdan? Aquí está, miren, en su cara, aquí está su ojito, sus dientes. Uno Zipacli. Exactamente, entonces está el Zipaque y el último día, no de 20, bueno, sí, de 20, perdón, de 20 días. Pero también del ciclo de 260 días es flor. Entonces, si tú cuentas de aquí a acá, estás siguiendo el movimiento del sol en un periodo de 260 días. Aquí está la estructura prehispánica, aquí están las escaleras y aquí está el árbol por donde sale el sol. Les digo, todo tiene una. Es decir, hay templos calendáricos, más allá de que. Yo entiendo que a veces en el medio hay gente que piensa que la arqueastronomía son tonterías. Aquí está la prueba que hay templos prehispánicos que seguían el sol. Pero tal vez ustedes me digan, profesor, yo ahí no veo que el sol salga, ¿no? Solo que sale atrás del templo. ¿Por qué dice que sale arriba del sol? Entonces vamos a ver un códice mixteco para que ustedes puedan corroborar que efectivamente sí sale del sol, ¿no? De un templo, no digo, no de un templo ni de un cerro, sino de un árbol, ¿no? Entonces, denme un momento, aquí con esta imagen creada del cosmograma, para que sea más fácil para ustedes. Aquí tenemos, sí pueden ver esta página del códice nutal. ¿De dónde surge el sol? De un árbol, y en este caso la tierra se representa como el cocodrilo primigenio, ¿no? Entonces, pues ya ven que tiene que ver también con el vidobona, sino cuando se crean los árboles.
los árboles por los que fluyen las esencias energéticas del cosmos. De hecho, mañana vamos a aprender el ciclo de las Iguateteos y van a ver cuál es el proceso del paso del sol en el inframundo. No sé si alguien tenga alguna duda hasta el momento. Aquí en esta lámina queda más claro lo que les estaba explicando. Tienes un templo calendárico, un edificio ceremonial que puede estar allá en Guanajuato o en la zona maya, que va a seguir el calendario, el movimiento del sol y la forma en cuando va a salir. Y aquí están los distintos árboles del cosmos que van a estar saliendo el sol y la luna. Sí. De hecho, este códice pues también se asume que es de tradición mixteca, ¿eh? Para que no piensen que me estoy también yendo lejos de eso, ¿no? Hasta pueden ver los dibujos. De la tradición mixteca Puebla. Sí. Creo que no preguntó a nadie. Así que, ¿qué me van a Sí, preguntar? hay una pregunta, es que ya me quise interrumpir nuevamente, de Bail que dice, viendo el inframundo, ¿hay un códice del Mictlán? No, más bien, hay escenas de gente que se la llevan para allá, ¿no? O escenas de culto a Mictlantecuhtli, o escenas de lo que pasa en el inframundo, ¿no? Mañana vamos a ver parte de eso. Pero acuérdense, al menos para el posclásico tardío, hay cuatro rumbos del cosmos, bueno, cuatro destinos, y parece que aparte los niveles en el cosmos no son horizontales, sino están verticales como en distintas esferas. O sea, si están horizontales sería inframundo, tierra y cielo, pero luego no irían así, elevados, sino irían sino irían así en sentido vertical. A ver, o sea, no irían así con 13 cielos y 13 inframundos, sino irían en esferas, en esferas horizontales. Por eso les decía que eso de decir que la fiesta de muestros es prehispánica, eso es un, pues no, eso no es verdad, esa es una fiesta católica. Pero obviamente eso no se le dice al turismo, ¿eh? Porque eso no es popular que yo diga eso. Entonces eso no más piénsenlo ustedes, ¿no? Ahora, si les parece, como dijimos, es una parte de fundaciones y refundaciones la historia del posclásico, ¿no? Entonces, vamos a ver según es el Códice Vidobonensis también, cuáles son los territorios primordiales mixtecos, ¿no? Y están referidos, y es una escena que todos ustedes tal vez conocen, pero que les va a mostrar parte de lo que hoy estamos platicando, ¿no? De estos territorios primordiales, porque pues van a estar representados territorios que están más al sur, pero denota que tentativamente fueron expulsados, ¿no? Cabe mencionar que de alguien que presionaba sobre las escuelas de códices, en la Cuenca de México se asume que hay migrantes que llegan de la Mixteca, que se conocen como tlailotlaques. Los tlailotlaques no solamente se consideran como una etnia que compite con el comercio, con otras tribus, sino también que son los grandes maestros de códices. Y hay dos asentamientos principales en la Cuenca de México de tlailotlaques. Uno se encuentra en la provincia de Chalco. Tentativamente parece que en el territorio de Tenanco. Y el otro en Texcoco, ¿no? Que es donde estaría una de estas escuelas de pintura. Y reitero, los tlailotlaques tienen la fama de ser maestros pintores. Mira, vamos a ver estos territorios primordiales mixtecos
acorde al códice Nuttall. Y que pues ustedes se identifican plenamente. Perdona, al códice viene, al códice Nuttall no. En el códice Nuttall vienen otras cosas. Permítame un momento, que ahorita haciendo. No sé si alguien quiera preguntar algo mientras encuentro esto. En el chat no tenemos nada, pero si alguien gusta abrir micrófono, adelante, por favor. Sí, a ver, ya la encontré, entonces ahora ya se las paso. Los territorios que se consideran como primigenios para los mixtecos, estaban más al norte de lo que hoy sería la Mixteca, ¿no? Y que corresponde a la parte central del eje neovolcánico transversal, donde precisamente estarían, no sé si los puedan ver, a Iztaccíhuatl, Matlalcueye, y Pico de Orizaba y el Popocatépetl. Ahora bien, otro de estos territorios, algunos cabe mencionar, aquí hay una representación de una cueva con agua, ¿no? Algunos consideran que esta es una representación de un chicomosto. Inclusive aquí tenemos un árbol con espinas, ¿no? Entonces, algunos consideran eso, pero sobre todo, estos territorios primordiales estarían vinculados con el Valle del Tule. ¿Alguien recuerda qué lugar evoca el Valle del Tule? Una pista es este personaje que tiene antifaz negro. El Cholula, ¿no? El Cholula es la Tolán Cholola, la ciudad del Tule. Entonces, en la visión mixteca, al menos del Vidobonensis, estos pueblos fueron desplazados hacia donde pues, los conocemos, ¿no? Pero realmente se supondría que vendrían de aquí. Y luego tendríamos de nuevo otra representación del Cuautinchan, pero aquí como águila en el cerro. Y lo que dijimos, casa de águila. Un templo con siete flor y este templo que les recuerda a las cuerdas del cielo, ¿no? Un templo del cielo que estaría en esa región y que, como dijimos, son comunes en la representación de los códices mixtecos, los templos del cielo. Algunos templos del cielo van a estar coronados con estrellas. Ahora, si les parece bien, les voy a mostrar
Ya por último, ¿qué será? El códice, el Becker ya lo vieron. Egerton, el Becker 2 no lo han visto, ¿no? Para que lo conozcan. El Becker 2, el Becker 1, como dijimos, es un fragmento del códice colombino. Entonces, en algún momento de la historia, se corta y se denomina Becker. Ya después, con el tiempo, se dan cuenta que forma parte del colombino y, sin embargo, se agregan cosas virreinales. Entonces, el Becker 2, ese sí es un documento virreinal que también tiene genealogías, entonces se los voy a mostrar para que lo conozcan. Perdón, doctor, María Luisa preguntó cómo identificamos a los volcanes. Ah, sí, ahorita permítame un momento. Gracias. Bueno, nada más, si quieren, ahorita acabamos de ver esto, pero pueden ver que es otro estilo similar al Egerton, ¿no? Entonces es lo mismo, una genealogía y y los lugares donde se asientan. Algo que es importante y que no mencioné es de que en los códices mixtecos, al igual que viene de una tradición, al parecer desde el clásico, del preclásico, perdón, estos señores pues están en asientos de petate, ¿no? O en lugares de petate, que aluden precisamente a una connotación de poder. Inclusive, esa sería una. Y la otra es de que están sentados en palacios, que sería un equivalente del Tecpan en los documentos nahuas. Generalmente estas uniones van a estar aquí con tules o con con tules o, reitero, con el Tecpan. Bueno, esa es una identificación que han hecho varios. Ahorita les voy a hacer, si quieren, una identificación con códice adivinatorio. Vamos a retomar de nuevo el Viena para que lo vean. Nada más para mencionar por qué estos investigadores le denominan de esta forma. ¿Todos están viendo esta lámina del Códice Viena? Bueno, Iztaccíhuatl Sí, se en ve. español es la mujer blanca, ¿no? Entonces, por eso algunos piensan que es este volcán blanco. Número dos, este volcán verde es la Matlalcueye, ¿no? O la de la falda verde. El Popocatépetl con su fumarola y este otro nevado algunos asocian con este personaje que sería el Pico de Orizaba, ¿no? Este es el más debatible. Algunos piensan que es porque hay un pueblo significativo que se llama el Quimixtlán, el lugar del ratón, atrás del nevado de Toluca, ¿no? Digo, perdón, el Pico de Orizaba. Profesor, Ahora. una pregunta. Soy Griselda Pons. Oiga, ¿y el Iztaccíhuatl no aparece en este códice o en algún otro? En mixteco parece que hay una alusión a la Malinche y al Monte Tlaloc. Estarán representados, parece que en la lámina 14 del Códice Nutal. Miren, se los voy a mostrar. ¿Todos pueden ver el Códice Nutal? Sí. Bueno, entonces tentativamente lo que aseveran algunos es que el Monte Tlaloc será representado como el señor Uno Muerte y la Matlalcueye como la señora Nueve Serpiente.
Pero la Matlalcueye es la Malinche. Sí. Y pero yo preguntaba por el Iztaccíhuatl, ¿no aparece en algún códice? Es que le acabo de mostrar el previamente el Viena. Ah, ok. Digo, sí aparecen muchos otros, pero mixtecos ahí. Ahora, tal vez no signifique nada esto que les estoy diciendo, ¿no? ¿Quieren verlo más a profundidad por qué se puede relacionar con estos cerros? Sí, claro. Eso también se va a develar con un códice adivinatorio. Bueno, con varios. Ahorita se los pongo. Sí, está. Sí, igual hay muchos cerros, en muchos códices, hasta en virreinales. ¿Dónde está? Ah, sí. Ah, sí, ya se va. Voy a ocupar algo que ya está armado para que sea más fácil explicarles. Porque tentativamente, esa que acabamos de ver en el códice notal será la representación más antigua de la Malinche. Y con un nombre calendárico, ¿no? Y ahora sí ya está, ¿eh? Bien. Entonces dijimos que en el códice Cenotal, al volcán Matlalcoye, tentativamente, como lo proponen, no lo digo yo, ¿eh? Obviamente lo proponen muchos grandes maestros de los códices como Germán Lejarazu, como también Martin Janssen, por citar solo algunos. El volcán Matlalcoya ya aparece asociado a esa fecha 9 víbora, ¿no? Y uno muerte. ¿Qué pasa en el Códice Borgia y otros documentos? Para empezar, como ustedes saben, la Matlalcoya es una evocación de Chalchitlicue, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en los días 9 serpiente? Se debe llevar ofrendas a los a las cuevas con manantiales. Aquí pueden ver el glifo de cueva con manantial. Acá pueden ver de otra forma más estilizada cómo se representa un cerro con cueva, y aquí sería la cueva con manantial. Es decir, concuerda el nombre con una acción de aparición de esta diosa en un manantial. Finalmente, la Matlalcueye, digámoslo así, evoca a una montaña y a un cuerpo de agua, ¿no? Eso es Chalchihlicue. Bueno, eso es una escultura prehispánica que está encontrada en una iglesia. Este es un códice virreinal donde se representa una sirena que evoca la Matlalcueye de acuerdo a unas leyendas, pero eso ahorita no lo vamos a ver. Bueno, de hecho no se va a ver en el curso, pero hay otro detalle importante que también tiene que ver con códices adivinatorios. Previamente les había dicho que el sol tiene un nombre calendárico que es uno muerte, pero en los códices adivinatorios hay un tiempo, un espacio y una deidad, y según el códice Feyerbach-Meyer, la diosa Matlalcueye se debe de adorar los días muerte en cuerpos de agua. Entonces también tiene esa lógica que puede ser cuerpo de agua o cueva con manantial. Porque no rompe la lógica del espacio y la esencia energética del discurso del códice adivinatorio. Por eso es que hay relatos de fiestas de las veintenas que puedes ir a dejar ofrenda a algún cerro y después bajarte a dejarla donde está el manantial, en un cuerpo de agua.
Eso si tú tienes esas condiciones, si no te adaptas. Pero vamos a ver qué pasa en el tiempo ceremonial de uno muerte. Uno muerte es cuando Xalchitlicue se hace presente en la tierra y cuando pasa un día especial que se llama Cuatro Agua, que según las leyendas es cuando ocurrió el diluvio universal. Por eso es que los pueblos prehispánicos tenían que acudir a los manantiales o a los cuerpos de agua para que no se desbordara de nuevo el mundo y quedara anegado. Entonces, las fechas de este códice mixteco concuerdan con la mitología y con los tiempos de ofrendas para entregar en este volcán y los tiempos en que la diosa se va a hacer presente en el mundo. Ahora bien, esta fiesta de la glosa del Códice Vaticano B nos dice: en el día Nahuatl, o sea, cuatro agua, uno, dos, tres, cuatro agua, desaparecieron todos los montes porque hubo mucha agua. Corresponde a la veintena de Huitzozóchtli. ¿Qué pasa en algunos lugares cuando es Huitzozóchtli? Pues la gente tiene que utilizar ofrendas. Camas de tule, ¿se acuerdan de las camas de tule que vimos? Ahí tienen que ir a bautizar niños y les tienen que asignar nombres o curarse, además de que les van a dar los instrumentos de trabajo. Porque es cuando se hace presente la Xalchitlicue. ¿Qué nos dice la arqueología? Efectivamente, en la Malinche hay cuevas con manantial, con ofrendas de cerámica. Yo aquí esto no significa mucho que lo diga, pero están los registros arqueológicos. Y hay un último detalle ya nada más sobre eso. Ya nos vas a hablar de eso, porque no, pero como pueden ver, o sea, corresponde con lo del códice. Entre los objetos que están presentes está el malacate y el hilo, ¿no? El saltar del hilo, porque es un objeto que se da a las niñas. En las historias de pueblos otomís, en el flanco oriental de la Malinche es la que enseña a las niñas a tejer. Inclusive se supone que baja con canastas con sus perros del cerro. Y aquí podemos ver una representación del mapa de Cuautlacingo, una mujer tejiendo, ¿no? Y a la falda de la Malinche. Y hay un detalle importante. En los textiles va a estar la representada la Malinche con los animales, incluido perros, o a veces bajando con su canasta de perros. Y aquí tenemos la montaña antropomorfizada, porque va a estar en los textiles que les enseñó a las niñas. Este es un textil que al menos se confecciona desde principios del siglo XX en San Juan Ixtenco, en Tlaxcala. Ahora, nada más un último detalle. Cuando se dice que cuando la Malinche baja en una ocasión como, pues sí, baja con su canasta, se convirtió en la víbora y creó la laguna de Acuitlapilco, que está en el flanco poniente de la montaña, y es la mujer serpiente o la sirena que protege Acuitlapilco. Y como pueden ver, pues sí se adoraba en esa región. Aquí tenemos algunos elementos de una escultura de esa diosa. Aquí tenemos las fanegas de agua, chalchihuites y chalchihuite y nube. Ahora, estas fanegas de agua, ¿desde dónde vienen? Desde la iconografía teotihuacana. Y las estrellas, ¿no? De agua. Aquí tenemos a la deidad de la lluvia saliendo de un manantial. Aquí están estas fanegas.
Y aquí están. Porque es la de la falda de agua, ¿no? La falda de agua de piedra verde. Porque como también platicamos desde la primera sesión, los códices y las esculturas también evocan alegorías metafóricas. Ahora, si les parece bien, vamos a ver otro códice mixteco. Bueno, esos ya no son códices, pero sí es importante que los conozcan. Ahorita se los muestro, ¿eh? En un momento. Bueno, este es famoso, este no es virreinal, pero está presente en el AGN y pues lo deben saber que existe, ¿no? Se llama Los documentos de Yahuitlán. Y aquí pues van a estar representadas algunas de escenas de la conquista en esta zona. ¿Sí se puede ver? Sí, sí se puede ver. Entonces ahí pueden ver el códice de Yahuitlán y cómo llega la Vean cómo aquí ya se parece más a los Tecpan de los nahuas, ¿no? Y cómo llega la evangelización a estos lugares. Y sobre todo también es famoso este documento porque aquí van a estar las representaciones de un dios de la lluvia y una diosa del agua que estaban en una cueva. De hecho, hay un registro del siglo XVII que en esta cueva había estalactitas y que éstas se adoraban así como ahora se siguen adorando, y sobre todo que había figurillas de hielo y que se veneraban, ¿no? Pero que fueron destruidas por un padre e incluso se comió el hielo para demostrar que no pasaba nada y que eran puras invenciones, ¿no? Entonces, este es un documento mixteco virreinal. Pero es, digamos, medio famoso en el medio, ¿no? Se llama Yahuitlán. Entonces, Master, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta. No, doctor, no tenemos ya preguntas en el chat. Entonces, mañana sí voy a, me comprometo a llegar ya así bien descansado y sí, presentarles más cosas, pero mañana sí va a estar bueno, no, que requiere que no esté tan complejo, ¿ah? No, entonces simple, va a estar simple para que sí vengan. Una pregunta. Adelante, adelante. ¿Qué son las griegas escalinatas de los dibujitos de los códices de hace un ratito, que son muy parecidas a la cultura maya? No Como lo tipo sé. pirámides y todo eso. No lo sé. Las que yo les mostré están en iconografía teotihuacana, para empezar, y tienen que est estar vinculadas con contextos acuáticos. Ya. Y las Okay. otras desconozco, o sea, sí las he visto obviamente en Mitla y en muchos otros lados, ¿no? Pero sería aventurado que yo les diga algo, ¿no? ¿De dónde se puede ver eso? Investigar sobre el asunto. Hay muchos textos, la verdad, sobre esas grecas. Sí. De hecho, le dicen creo, Chicalcoliuc y algo así, ¿no? En su nombre en agua. Okay. Gracias. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Alguien desea abrir micrófono, levantar mano? Doctor, ¿desea agregar algo más? Si no, para dar por finalizada la sesión de hoy. No, no, mañana nos vemos con el tema de códices adivinatorios, que es el que creo que más les interesa.
Entonces, si les parece bien, como complemento al códice adivinatorio, vemos algo de fiestas de veintenas, ¿no? Para la segunda parte, pero sí, más bien va a ir enfocada, conozcan, pues las bases del códice adivinatorio, ¿no? Los días, las funciones asociadas a tiempos, y también vamos a hablar un poquito de la ruptura, ¿no? Que he estado hablando en cuanto a los sistemas calendáricos de 1400 años con anterioridad y que cambian en torno al posclásico temprano. Y también vamos a hablar un poquito sobre códices cuicatecos. Y esto lo digo en el sentido de que los códices cuicatecos tienen otro orden de llevar el conteo de los años, pero ese orden no significa que rompa las estructuras energéticas del cosmos. Por eso es importante verlo. De acuerdo, doctor. Pues muchísimas gracias. Cerramos entonces la sesión de hoy. Nos vemos mañana. Que descansen.